Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, decir que no he podido subir vídeos antes porque la cámara me dejó de grabar, así que he tenido que comprarme un material nuevo para poder realizar los vídeos. Hoy vamos con la crítica Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo, que nos sumerge de nuevo en el mar de Pixar con una nueva aventura. ¡Comenzamos! Años después del estreno de Buscando a Nemo, volvemos al mar de Pixar con Buscando a Dory. En esta secuela, Dory vive una apacible vida junto con Marlin y su hijo Nemo, pero cuando en un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de vuelta a casa, el problema de memoria de Dory parece desaparecer durante un segundo, recuerda que tiene una familia y decidirá que ese es el momento para una aventura y reencontrarse con sus padres, a los que perdió años atrás. Como siempre, os digo la sinopsis oficial. La película enlaza perfectamente con la primera entrega. Esta vez comenzamos con Dory, donde vemos un resumen de su vida hasta que se encuentra con Marlin. Después, nos situamos un año después de los acontecimientos de la anterior entrega. Como reza la sinopsis, Dory tendrá un momento de lucidez y decide buscar a sus padres. A partir de este punto, y con una Dory que actúa por impulso sin pensar en nada más que en encontrar a su familia, comienza una nueva aventura en la que irán metiéndose de lío en lío. Tenemos una persecución inicial genialmente realizada hasta que Dory es llevada al Instituto de Vida Marina de Monterrey, que por cierto es un momento divertido. Aquí la trama inicial se convierte en dos, la que sigue a Dory en busca de sus padres y la que sigue a Marlin y Nemo en busca de Dory, ambas perfectamente unidas. Por un lado Dory intentando encontrar a sus padres con la ayuda de Hank, me gustó mucho que en esta secuela salieran un poco del mar abierto para tener que estar dentro del Instituto Marino. Eso dificulta las cosas a la hora de desplazarse y por tanto tienen que buscar la manera de hacer que ellos puedan realizar lo que realmente quieren. Esta entrega me parece mucho más emotiva que la anterior. Conocemos más a Dory en profundidad, dándole una importancia a su problema de pérdida de memoria. Los flashbacks de ella como bebé son lo más tierno y a la vez más triste que he visto en mucho tiempo, y tiene momentos en los que es complicado no soltar una lagrimilla. Eso no significa que no sea divertida, ¿eh? Al contrario, tiene muchos momentos y escenas cómicas que involucran a gran parte de los nuevos personajes, que por cierto, están genialmente integrados en la historia y cumplen perfectamente su función, dan mucha frescura a esta secuela. Y tratándose de un producto Pixar, no puedo dejar de lado su calidad visual y técnica. Si Nemo ya se veía perfectamente, en esta aún va más allá. El acabado tanto de paisajes como de personajes es perfecto sin más. La banda sonora me ha parecido muy buena, sin nada que envidiar a la de su primera entrega, y se funde muy bien con la película. Termino pues, magnífica secuela, para mí más aventurera y emocional que la primera entrega, con escenas muy divertidas aderezadas con escenas con las que nos lograrán tocar la fibra sensible. Lo mejor, poder ver a esa Dory bebé tan entrañable y el ritmo frenético de la parte final, además de su discurso. Para mí es un 9. Hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica a Buscando a Dory. Como siempre recuerdo que todo esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, da like y suscríbete. Adiós. I'm sick of liar. 아무도 못 말려.